El día de hoy les traemos un reportaje especial de la rueda itinerante más grande de México, de nuestros amigos de Grupo García. Acompáñanos a esta aventura. La rueda Global Wheel es una rueda de aspecto impresionante con sus carros en forma de globo aerostático. La rueda Global Wheel permite al visitante tomar el aire fresco y las vistas panorámicas mientras subes a una altura de 45 metros. Con su espectacular iluminación, la rueda es visible a kilómetros de distancia. La rueda Global Wheel tiene 27 góndolas fijas al aire libre. Cada góndola está hecha de fibra de vidrio en un color RAL no metálico. La forma del techo de góndola como globo está hecha de fibra de vidrio en un color RAL no metálico. Cada góndola cubierta por marco de acero. Nuestros amigos de Grupo García nos van a platicar más a detalle de esta atracción. Son conocedores de esta Rueda de la Fortuna, que justamente nos van a platicar un poquito más. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos, mira, con un poco de frío. Un poco de frío, ¿verdad? Bueno, ¿nos puedes platicar un poquito más de la estructura de este juego? ¿Cómo está conformado? Ok, el juego está conformado de tres plataformas. Tiene una altura de 45 metros y tiene 27 góndolas, 27 canastillas. Tardamos aproximadamente 4 días. Ya ha terminado el juego, listo para trabajar. Se ocupa una grúa para subir lo que es el carrete. Si se ocupan 12 gentes pues capacitadas, tienen conocimiento del juego y todo eso. ¿Puedes platicar un poquito más de cómo se juega este juego? Prácticamente muy sencillo. Okay. De hecho, este es el control. Este se puede decir que es la velocidad de lo que tienes que girar el juego. Okay. Si tú quieres, por ejemplo, ahorita parar el juego, giras la velocidad hacia la izquierda. Okay. Y automáticamente ya tenemos 4 reductores que hacen que pare el juego. Okay. Si tú quieres darle velocidad para que continúe, okay, nada más lo giras a la derecha. Okay. Ya está funcionando. Hablar un poquito más en cuestiones de seguridad. ¿Tienen un botón de seguridad en algún momento cuando hay alguna emergencia? Sí, por ejemplo, si para algo este botón, aprietas este botón y automáticamente el juego queda parado. Sí. Okay. Mira, por ejemplo, este botón, con este botón inicias el juego, ¿no? Con este prendes los reductores que ya te comenté. Okay. Y ya con este. Este botón es para reiniciarlo, por ejemplo, cuando allá adentro en la cabina tenemos unos variadores, 5 variadores en los que funciona el juego. Por ejemplo, para que comience a trabajar el juego, tú prendes los variadores primero allá adentro, vienes acá, le sacas el botón, el paro de emergencia, y ya de ahí lo reinicias, le despiertas este botón, el verde. Cuando te marca la luz amarilla es que ya está perfecto ya para trabajar. Este otro botón es del paro, por ejemplo, cuando yo ya le bajo la velocidad, cuando ya voy a bajar a la gente, se puede decir, le bajo la velocidad, y este es el paro, o sea, este es con este. Este botón es para, por ejemplo, si yo quisiera que la rueda gire al revés, por ejemplo, nomás le bajara un poquito la velocidad, la giro, le giro esto, y así le doy velocidad y la rueda te va a girar en sentido contrario. Ok, muy bien. Así mira, está, mira, para que veas, mira. La rueda te gira en sentido contrario. Vuelves a regresar el botón otra vez así, normalmente que así. Okay. Y ya la rueda te funciona así como debe de trabajar. Ok. Bueno, amigos, estamos adentro en la cabina de la Rueda de la Fortuna Global Wheel. Y bueno, nuestro amigo nos va a platicar un poquito más a detalle de esta sección. Aquí de este lado se encuentran las pastillas de lo que viene siendo los PLC, que le dan la velocidad al juego. De este lado se encuentran los de alumbrado. Todo esto es alumbrado, estas 3 tiras son del alumbrado, lo del centro, canastillas, y de acá abajo se encuentra el sistema de seguridad. Okay. El que te hablaba. Okay. Y si llega ahí la electricidad o algo, tenemos con este botón, lo giras y puedes seguir trabajando, porque tenemos unas baterías que sirven para seguir alimentando seguir alimentando el juego. Lo que te platicaba son los PLC de la velocidad del juego. Sí, este es un regulador de voltaje que está alimentando constantemente las baterías, para, por lo mismo de que si se llega a quedar sin electricidad, con las mismas baterías activas el mecanismo para que pueda seguir girando el juego. De hecho, esta cabina es aquí y acá. Aquí no mueves nada, esto aquí está fijo. Okay. Esta es una plataforma, o sea, de hecho estas son 3 plataformas las que conforman la Global Wheel.
con tres plataformas de 22 pies cada una. De hecho, si alcanzas a ver, aquí está la otra esquina, los 22 pies. Entonces, esta cabina de funcionamiento no se mueve para nada. Aquí mira, casi todo. Por lo que hemos visto, esta rueda es una rueda que es la más grande de México, ¿cierto? Sí, así es. Ok. La más grande, es la única que anda movible de 45 metros y alta, cómoda, confortable, de canastillas giratorias. Está muy padre, vengan a visitarnos y vengan a sentir algo bonito aquí, porque es muy padre venir y ver todo el panorama y todo. Ok, padrísimo. Ustedes como empleados, ustedes como operadores de este juego, encargados, ¿qué sienten? ¿Qué sienten el operar este juego? ¿Sienten algo positivo? El que ustedes lleguen día a día a una ciudad nueva y conozcan. ¿Cuál es su experiencia ustedes como trabajadores de Atracciones García? Pues es algo bonito ver que la gente pues te regale una sonrisa y que baje feliz, pues estamos bien que pagado con eso, ¿no? Es nuestro trabajo y a nosotros trabajar aquí en la rueda. Se siente perrón. Que la gente venga y se baje feliz y pues que se lleve un buen sabor de boca de nosotros. Le agradecemos mucho las atenciones a Grupo Atracciones García y por supuesto a los chicos de Atracciones, donde nos brindaron más información, que seguramente estaremos en contacto más seguido con ustedes, les estaremos dando más seguimiento. Pues bueno, amigos, este fue un reportaje más acerca de estas atracciones que son totalmente seguras, increíbles. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Roller Coaster MX y también sigan las redes sociales de Atracciones García, las vamos a dejar en la parte de abajo para que nos sigan. Pues muchísimas gracias, de verdad, fue un gusto y un honor estar con ustedes. Y bueno, nos estaremos viendo en la próxima feria. Nos esperamos.